siendo las 9:59, estamos listos y muy contentos para volver con nuestras conferencias gratuitas en vivo por internet, gracias al patrocinio de 7 empresas que hacen posible que seamos capaces de llevarles a ustedes esta información. En esta ocasión nos toca tener de invitada a mi querida Rocío Callejas, que es la conferencista que más conferencias ha dado a través del internet, entonces es toda una experta ya. Viene a compartir con ustedes un tema muy interesante que es implantes Straumann, los factores para una colocación exitosa. Les recuerdo que las preguntas las reservemos hasta el final porque la conferencista no tendrá acceso al chat y cada pregunta que manden tendría que venir dirigida a todos los miembros del chat para poder ayudarles como ustedes se merecen y de la manera más pronta. Sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a la doctora Rocío Callejas, no sin antes de nuevo reiterar nuestro agradecimiento y darle la bienvenida a ustedes, la audiencia, y a mi querida amiga Rocío. Rocío, dejo contigo a la audiencia. Ay, muchas gracias, Héctor. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y pues nuevamente estamos aquí para saludarlos en esta ocasión con este nuevo tema que tiene que ver con los factores de una colocación exitosa. Me da mucho gusto saber eso. Gracias, Héctor, que sea la conferencista más constante. Eso me da mucho gusto, se los agradezco enormemente y también a Straumann por la oportunidad de estar aquí con ustedes a través de este espacio. Pues bueno, pues para continuar entonces con esto, vamos a empezar con esta presentación. Vamos a ver algunos factores importantes y rasgos característicos de lo que implica algunos instrumentos y herramientas que se tienen en Straumann para la colocación exitosa y gran parte tiene que ver con la planificación. Pero adicional a esto es importante saber que hay rasgos y características que nosotros debemos de entender de las necesidades a cubrir en el tipo de tratamiento que vamos a hacer obviamente con implantes. Y para esto los expertos nos han puesto muy claramente cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir y también hacer una selección cuidadosa del paciente. Y entonces, pues bueno, vamos a empezar propiamente. Nosotros tenemos, obviamente, en el caso de nuestros pacientes, tenemos diferentes criterios de selección en donde van a entrar cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones del uso de los implantes para los pacientes, y esto tiene mucho que ver con el estado general del paciente y principalmente con el estado general de salud del paciente. En esto nosotros vamos a conocer que hay factores de riesgo, factores de alto riesgo, factores de aspectos o factores locales que podamos nosotros contrarrestar, controlar perfectamente bien y que entonces se pudieran convertir en situaciones relativas que nosotros vamos a poder manejar o manipular en beneficio del paciente. Y adicional, todo esto llevarlo a una planificación adecuada, a tener la posibilidad de planificar y seleccionar correctamente a mi implante para que el paciente a través de este tratamiento pues tenga un pronóstico muy bueno y que sea exitoso el tratamiento. Para conocer esto pues vamos entonces a empezar con lo que serían las indicaciones y las contraindicaciones del uso de los implantes para la colocación. ¿Qué nos dicen los expertos? Bueno, en el año 1998 el International Team for Implantology en su consenso que hizo anual determinó cuáles iban a ser las indicaciones y las contraindicaciones del uso de los implantes y determinó que en definitivo hay pacientes que no son candidatos para implantes porque sus circunstancias y sus situaciones de salud ponen en riesgo el éxito del tratamiento. A este tipo de pacientes se les considera que tienen factores de alto riesgo. ¿Cuáles son estos? Bueno, todos aquellos pacientes que tengan enfermedades sistémicas graves como la artritis reumatoide, la osteomalacia o la osteogénesis imperfecta. Si nos enfocamos en esto, podemos ver que son enfermedades relacionadas con el desarrollo, la cicatrización y la generación ósea. Entonces, aquellos pacientes que tengan problemas de enfermedad en este sentido no pueden ser en definitiva candidatos para implantes.
¿Qué otro tipo de pacientes? Los pacientes inmunocomprometidos, sea por el virus de la inmunodeficiencia humana o por cualquier otro tipo de enfermedad que comprometa su estado de inmunodeficiencia, entonces puede causar alguna complicación. La idea no es causarle un problema al paciente que tienda a que nosotros abramos un hoyo mucho más grande y pongamos en riesgo la propia vida del paciente. También pacientes que son alcohólicos y que tienen otro tipo de adicciones no son candidatos ideales para implantes. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud determina que un paciente alcohólico no es aquel que toma cada viernes o cada sábado o cada fin de semana, sino es aquel paciente que tiene que tomar todos los días una cantidad, sea menor o mayor, de alcohol para mantenerse tranquilo. Inclusive, este tipo de pacientes debemos de tener cierto tipo de cuidado con ellos por el riesgo que implica el futuro del tratamiento. Así como aquellos pacientes que no son cooperadores o que tienen trastornos psicológicos o mentales, que no son fiables en cuanto al cumplimiento terapéutico. Y no porque no sean candidatos o porque no queramos mejorar su calidad de vida, sino por el hecho de que no observan las cosas ni viven en el mismo nivel de realidad que la mayoría de los pacientes. ¿Qué otro tipo de pacientes pudiéramos tener con un poquito de control y con un poco más de cuidado? Todos aquellos que han sufrido algún tipo de cáncer o que en el proceso han tenido que recibir radiaciones, quimioterapias o radioterapias, que tenemos que tener más cuidado todavía con este tipo de pacientes. Los especialistas que nos dicen que debemos esperarnos cierta cantidad de tiempo para tener la posibilidad de hacer la colocación de los implantes. ¿Cuánto tiempo? La realidad es que muchos opinan que debemos esperarnos mínimo 10 años, siempre y cuando los estudios de proteínas carcinogénicas en sangre no estén demostrando que haya un inconveniente más en el proceso de cicatrización ósea. Recordemos que este tipo de tratamiento en el paciente con cáncer tiene y afecta de manera directa a las células generadoras y cicatrizadoras de huesos, por lo tanto no permiten que sea un paciente con una buena opción de tratamiento. El paciente diabético grave, y cuando los especialistas hablan de los pacientes diabéticos, no son precisamente aquellos pacientes que estén en terapia intensiva, sino son aquellos pacientes diabéticos que tienen todo el ausentismo clínico posible. ¿Eso qué significa? Que no hacen una dieta, no están controlados por parte de su especialista, tampoco hacen ejercicio. Recordemos que un paciente diabético puede tener una calidad de vida excelente siempre y cuando siga las recomendaciones que le da su especialista. Para este tipo de pacientes, aquellos que han tenido cáncer o aquellos tipos de pacientes que sufren de diabetes o que inclusive tienen trastornos hemorrágicos como la diatesis o que toman terapias anticoagulantes, debemos nosotros de hacer la mayoría de las veces interconsultas con el médico especialista que trata a los pacientes, exponerle el tipo de tratamiento que nosotros queremos hacer y entonces de esta manera llegar a la mejor conclusión posible y determinar que el tratamiento va a ser exitoso para los pacientes. Otro rasgo importante que debemos de tomar en consideración es el hecho de los pacientes que son fumadores o que tienen un problema con el tabaquismo intenso. También la Organización Mundial de la Salud determina que cierta cantidad de cigarrillos ahora son los que determinan si un paciente o no tiene un problema de tabaquismo intenso. Todos, al final de cuentas, tienen estos pacientes, tanto los de que tienen factores de alto riesgo como factores de riesgo, son pacientes que debemos de tener realmente una muy clara visión de si son viables candidatos para implantes o en definitiva para ellos es un rotundo no en el tipo de tratamiento. Recordemos que todo aquello que tenga que afectar la generación de los tejidos blandos, la osteointegración, pudiera causar un problema grave en el pronóstico y en el tratamiento del implante. Ahora, hay aspectos locales en los pacientes que pudiéramos nosotros controlar. En este caso son las contraindicaciones relativas o temporales. ¿Cuáles pueden ser estas? Bueno, una es la calidad, la cantidad y el volumen de hueso que nosotros tenemos en el paciente.
¿Qué nos dicen los expertos? Los expertos dicen que ahora nosotros tenemos la posibilidad de usar o echar mano de otro tipo de especialistas, como puede ser el cirujano maxilofacial, el cirujano bucal o nuestro periodoncista, que lleven a cabo técnicas que permitan que nosotros podamos regenerar no solamente tejidos óseos, sino también tejidos blandos. De tal manera que entonces esto que pudiera llegar a ser una contraindicación, volvemos a nuestro paciente un candidato viable para el tratamiento con implantes. Otro de los problemas que pudiéramos llegar a tener en los pacientes es la enfermedad periodontal. La periodontitis no tratada puede causar infecciones cruzadas de los dientes enfermos a la zona en donde nosotros hacemos la colocación de los implantes, y entonces eso pudiera ser la razón, el motivo de que haya periimplantitis y por lo tanto la pérdida del implante. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Debemos de controlar. Recordemos que la enfermedad periodontal no la podemos erradicar al 100%, tenemos que controlar la enfermedad periodontal. El paciente debe de estar en un tratamiento previo, ¿sí?, para la colocación de sus implantes, y esto permite entonces que podamos volver al paciente con enfermedad periodontal un viable candidato, siempre y cuando en el diagnóstico nosotros determinemos que sí es un candidato viable y que nos va a apoyar con el cambio de sus hábitos higiénicos, que ha entendido perfectamente bien el papel que tiene él como responsable también en el éxito del tratamiento con implantes, y la posibilidad entonces de tener un pronóstico bueno para el tratamiento. Otro de los conflictos que vemos nosotros en la zona a hacer la colocación de los implantes podrían ser restos radiculares. Eso simple y sencillamente lo podemos eliminar con una extracción. La recomendación también de los especialistas ha sido que hagamos extracciones que no sean traumáticas, para conservar lo mejor posible la calidad de tejidos óseos y la calidad de tejidos blandos, y entonces por lo tanto tener un pronóstico también en cuanto a calidad de tejidos ideal. Y en todo caso, si hubiera alguna infección local en la zona receptora, entonces también controlarla, tratarla antes de cualquier colocación del implante, hacer un procedimiento previo, puede ser con antibióticos o con otro tipo de tratamientos que nos ayuden a eliminar el proceso infeccioso. Ahora, hay algunos aspectos locales que es importante tomar como referencia porque tienen que ver también con las barreras generales de nuestro sistema inmunológico. Pueden ser cualquier tipo de enfermedad de la mucosa o pacientes que sufran de xerostomía, inclusive hasta por problemas de diabetes o por tener algún problema con las glándulas salivales, etc. Son características que son importantes para nosotros. Recordemos que la saliva tiene un papel importantísimo en la defensa, como primera defensa bucal. Entonces debemos de tenerlo en consideración en el caso de nuestros pacientes. ¿Qué otra característica es importante de determinar? La calidad de bruxismo que pudiera llegar a tener el paciente o el grado de bruxismo que pudiera tener. Muchos opinan que un paciente bruxista sí puede ser un candidato viable siempre y cuando determinemos el grado de bruxismo que tiene, que se le trate previamente con un ajuste oclusal, con sus guardas, para determinar que el paciente de ahí en adelante tiene que utilizar el tratamiento para no causar un problema posterior con la colocación del implante. Adicional que podemos tener, cualquier tipo de enfermedad infecciosa en el sistema estomatognático la tenemos que eliminar por completo para que el tratamiento sea también exitoso. Y por lo tanto que el hueso de la zona receptora tenga un aspecto sano, ideal para la colocación del implante. En general, pudiéramos decir que estos factores que determinan los rasgos generales de la salud del paciente son los que nos hacen a nosotros tomar la decisión de si el paciente es el candidato ideal o lo podemos llevar a la idealidad para la colocación del implante. Debemos también tomar como consideración que debe de haber un consentimiento informado para el paciente. Este consentimiento informado denota y dice cuáles son 5 aspectos o 4 aspectos principales. Uno de ellos es que debe de estar consciente el paciente que el tratamiento que se va a hacer es
correcto, que entiende perfectamente bien el paso a paso que se va a hacer y que está en total y completo conocimiento del procedimiento. También debemos entender que puede que en el paso o en el punto número uno del tratamiento del consentimiento informado pueda determinarse que hay otro tipo de tratamientos alternativos, pero gracias a una evaluación cuidadosa que hacemos del paciente, determinamos que el tratamiento con implantes es el mejor para el paciente, totalmente consciente él del proceso que nosotros iremos a realizar. Adicionalmente, también debe estar consciente el paciente que siempre hay un riesgo con la cirugía con implantes. Aunque nosotros hacemos el procedimiento en el sillón dental o lo hacemos en el consultorio, no quiere decir que no haya un riesgo. Siempre va a haber un riesgo, que pudieran ser complicaciones locales, efectos adversos sistémicos que pudiera sufrir el paciente en el momento de hacer la cirugía, que pudiera tener un riesgo. Esto lo debemos de mencionar al paciente, y el paciente debe de estar consciente de esta situación para hacerlo entonces lo más consciente de el procedimiento. Tercero, los problemas protésicos futuros. Bueno, ¿qué es lo que dicen los especialistas? En definitiva, sí puede existir en futuro un problema. ¿Y por qué un problema? Porque recordemos que no podemos tener una garantía de por vida de las restauraciones propiamente. Las casas comerciales nos ayudan a determinar cuánto tiempo hay una garantía en lo que sería el implante, el aditamento protésico, pero de la restauración nosotros dependemos de el trabajo, la precisión, la calidad y la seguridad que nos dé también el laboratorio con quien nosotros estemos haciendo la restauración. Este tipo de información la debe de conocer el paciente, porque es importante que regrese constantemente para hacerle su evaluación, para hacerle la revisión cotidiana que debe de ser cada 6 meses, para darle el seguimiento adecuado a cómo va la restauración sobre ese implante. El costo, bueno, realmente este es un punto siempre muy espinoso al respecto, pero si nosotros entendemos que la calidad, la seguridad, la precisión y el pronóstico que le vamos a dar al paciente es duradero, no debe de estar en problema, ni debe de ser un problema el costo que nosotros debemos de ofrecerle al paciente. Y adicional, el pronóstico del tiempo, como quinto punto importante a determinar en el consentimiento informado. ¿Por qué el pronóstico? Porque obviamente si yo estoy utilizando producto de calidad, de precisión, que me ofrece a mí una garantía específica, tanto el costo como el pronóstico no debe de ser ningún inconveniente para poderle ofrecer entonces a largo plazo un pronóstico bueno, nunca reservado, sino un pronóstico bueno para el tratamiento con implantes. La realidad es que los estudios nos han demostrado que un paciente puede pasar muy buena cantidad de años con el tratamiento con implantes, y entonces ese es el pronóstico que nosotros debemos dar al paciente a largo plazo. Y por lo tanto no debe de haber ninguna complicación ni problema en cuanto al tipo de material o a la calidad y al origen del producto que nosotros vamos a utilizar. Al final de cuentas, todas estas características deben de ser conscientes para nosotros, porque determinan cómo vamos a trabajar con el paciente, las cosas que le vamos a decir, cómo lo vamos a llevar a que entienda que el tratamiento es el mejor que podemos ofrecer y es el que tiene el pronóstico más duradero y a largo plazo, y por lo tanto bueno en el. Al final de cuentas, todo esto se engloba a que debemos de llegar, como siempre, a determinar que si no seguimos las pautas y las reglas establecidas en implantología, no estamos realmente haciendo este tratamiento de manera exitosa. En el momento en el que no seguimos las reglas, no determinamos cuáles son la línea en la que nosotros debemos de caminar y la línea en la que debemos de movernos, ponemos en riesgo el tratamiento, y por lo tanto va a ser un procedimiento que va a ser más complejo y difícil para nosotros. Recordemos estas reglas, en alguna otra conferencia ya las habíamos dicho, pero es importante volverlas a recalcar para entender que el procedimiento es muy claro, es muy específico y podemos llegar a tener éxito excelente con este tipo.
tipo de tratamiento. Recordemos que las reglas en implantología nos dicen que todo lo que nosotros pongamos, todas las restauraciones que pongamos sobre un implante, debe de ser estética, se debe de parecer a un diente natural en todos los aspectos. Entonces, nunca debemos de olvidar que el procedimiento con implantes es protésico. Nosotros queremos devolver a través de implantología la posibilidad de dar una funcionalidad y por lo tanto una estética, porque eso es lo que va a ver el paciente. Si yo busco y entiendo cuál es la base de mi tratamiento, entonces voy a entender que si lo que busco es devolverle eso, algo parecido a un diente natural al paciente, entonces la posición en la que yo coloque el implante va a ser pensada como una extensión de esa corona futura y no voy a tener entonces complicaciones a la hora de hacer la colocación. La implantación tiene que ser perfectamente dimensionada. ¿Y eso qué implica? Que yo reconozca cuáles son las dimensiones protésicas para determinar el espacio, la dimensión, la distancia, la profundidad, la anchura. Y todo tiene que ver con las limitaciones y las dimensiones protésicas, que son los espacios apico-coronales, la distancia mesiodistal y la distancia vestíbulo-lingual. Y pudiéramos agregar aquí también el espacio interoclusal. ¿Qué espacio es el que yo tengo para hacer la colocación adecuada de mi corona? Obviamente, si yo no sigo estas tres reglas principales en implantología, a lo que caigo es a desviarme y a tener que tener problemas futuros con la rehabilitación, con la restauración y a veces hasta complicar el procedimiento de nuestros clínicos de laboratorio. Lograr esto no es nada sencillo, implica mucho trabajo y también implica varias características que vamos a ver un poquito más adelante, pero que nos hacen entender cuáles son nuestras necesidades. Esto, podríamos decir, esto se oye muy bonito, tiene muchas cosas muy bonitas, pero la realidad es otra, en definitiva, la realidad es otra. ¿Por qué? Porque normalmente trabajamos con pacientes que no tienen ni la calidad ósea, ni los volúmenes ideales, ni las distancias ideales, ni los espacios ideales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir las consideraciones generales que también estos especialistas nos han puesto. ¿Cómo son? No tengo la calidad ósea ni el volumen óseo ideal, vamos a llevar al paciente entonces a una idealidad. Hay diferentes técnicas, ya lo comentamos, pueden ser quirúrgicas, pueden ser periodontales, que nos permitan a nosotros aumentar la cantidad, la calidad y el volumen óseo. Que no tengo la condición de los tejidos blandos ideales, podemos también regenerar el sitio con injertos de tejido conectivo. Hay diferentes opciones que tenemos para llevar a la idealidad a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque la posición en la que debe de ser colocado el implante debe de ser exacta. De esta manera, entonces, llevar a esas restauraciones que yo voy a poner encima de ese implante, que sean idénticas o parecidas a un diente natural y el paciente entonces esté contento con el tratamiento y yo pueda pronosticar algo que sea exitoso a futuro. Pero entonces, ¿cuál es la clave del éxito en todo esto? La clave del éxito no es otra cosa más que la adecuada planificación. Y a que yo entienda perfectamente bien que hay que trabajar en equipo. Yo no puedo hacer todo solo. Ni tengo todas las habilidades, ni tengo todos los conocimientos. Entonces, debo de armar mi equipo. Un equipo que sepa perfectamente bien cuál es la visión, cuál es la misión a la que queremos llegar, y entonces empezar a trabajar en equipo, incluyendo al paciente y también incluyendo a nuestro técnico, para que sepamos perfectamente bien el éxito. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a llegar ahí? De tal manera que ofrezcamos un tratamiento correcto y adecuado al paciente, que nuestro tratamiento sea exitoso, sea correcto. Y no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer en conjunto y a través de un proceso de planificación. Vamos a ver cuáles son los pasos que debemos de seguir. Son pasos sencillos que obviamente pueden ser aumentados ahora con la tecnología, con el desarrollo tecnológico, inclusive hasta con la digitalización. Pero en Straumann hay cosas básicas que tú puedes utilizar que te van a ayudar a hacer una planificación adecuada y te las vamos a enseñar a través de esta conferencia.
Una vez que nosotros ya tenemos listo al paciente para hacer la colocación y que nos ha aceptado el tratamiento, ¿qué debemos hacer? Número uno, vamos a hacer una toma de impresión para obtener un modelo de estudio o de planificación. ¿Qué vamos a observar en ese modelo de estudio de planificación? Obtenemos mucha información. Son el tipo de coronas, la forma, el tamaño, las distancias, dónde tenemos los espacios de sentados, son anteriores, son posteriores, son en ambas arcadas, en la superior, en la inferior, cuál es la oclusión de mi paciente, cuál es el tipo de mordida, nos damos una ligera idea de cuál es la consistencia de sus tejidos duros como blandos. Y sobre esto nosotros empezamos a trabajar y a visualizar cuáles son las necesidades protésicas. Y a nivel quirúrgico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A nivel quirúrgico debemos de hacer un mapeo óseo o gingival. Es este mapeo óseo que nos permite determinar. Nos permite determinar perfectamente bien cuál es la distancia que yo tengo entre las tablas. De tal manera que pueda determinar el ancho del hueso, así como el alto que yo pudiera tener para poder hacer la colocación. Y también me da una clara idea de hacia dónde está la angulación natural del hueso. Si la posición es la correcta o voy a tener que hacer una modificación para hacer una colocación diferente y adecuada. Y empezamos a ver cuáles son las necesidades reales del paciente. Este tipo de mapeo óseo también nos ayuda a nosotros a poder determinar cuáles son las características del paciente y entonces poder determinar cómo está su consistencia ósea. No porque yo vea muy bonito todo en la cara del paciente quiere decir que su volumen óseo y su calidad ósea sea la ideal. Entonces, este mapeo óseo me permite a mí determinar cuáles son las características del hueso donde va a estar colocado el implante. Durante el mapeo óseo, ¿yo qué puedo visualizar? También visualizo cuál es la calidad de mi encía, así como debo de ser hábil en identificar el biotipo gingival de mi paciente. Si el biotipo gingival del paciente es bastante más complejo, más difícil, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces tengo que visualizar cuál es el biotipo gingival que tiene el paciente, cuál es la altura que tengo de cresta, hacia dónde está la línea de terminación de la encía o la parte más coronal de la encía. Estos espacios, estos biotipos, estos espesores biológicos son importantes que yo los conozca, porque de eso también va a depender el tipo de implante que yo seleccione. ¿Cómo está la calidad del tejido blando? Esto me ayuda o me puede determinar perfectamente bien a definir si mi implante va a ser un implante soft tissue level o si en su defecto mi implante va a ser un implante bone level para la selección de esto. Yo sobre esto determino cuál puede ser mi tendencia a la selección del implante. Recordemos que en Straumann tenemos las dos filosofías en implantología. La filosofía que va el implante su hombro a nivel de la cresta ósea y la filosofía en donde el implante va su hombro a nivel del tejido blando. Y podemos entre ambas filosofías seleccionar el implante de una manera mucho más adecuada. Tercera cosa que nosotros obtenemos de esta planificación. Sobre ese modelo de diagnóstico y planificación tenemos que hacer encerados. Los encerados nos van a decir a nosotros qué distancias tenemos, cuántas coronas nos caben, en qué proporción las tenemos, qué necesidades tenemos que cubrir y cuál va a ser la relación que tenemos con los dientes adyacentes, si los hubiera, y también con los dientes antagonistas también si los hubiera. De este encerado de diagnóstico y de este encerado de planificación también vamos a partir para determinar cuáles son las distancias que nosotros tenemos.
Una de las herramientas que se utiliza en Straumann para hacer un diagnóstico protésico de las dimensiones protésicas que tenemos es esta regla. Nosotros le decimos regla T o T diagnóstica. Esta reglita tiene la capacidad y la habilidad de podernos ayudar a nosotros a determinar, primero, esto que marca 33 milímetros nos ayuda a determinar la apertura bucal posterior mínima que necesitamos para hacer la colocación de un implante. Entonces podemos nosotros introducirlo en la boca del paciente y determinar si tenemos la apertura bucal ideal para la colocación. Segundo límite es el eje X. Este eje X, ¿qué es lo que me enseña? Ustedes están viendo ahí en su pantalla, tenemos esta figura, esta forma, en donde tenemos el cuerpo de un implante, la altura de una corona, que nos determina esta flecha, el espacio que yo voy a tener en mi restauración, o en otras palabras, la relación interocrucial. Esta regla nos está indicando en su anchura 7 milímetros. Este espacio es el espacio mínimo que necesitaríamos para una restauración cementada. Entonces el eje X, que es lo que nos determina, nos ayuda a determinar y a definir si mi espacio interoclusal es ideal para una restauración cementada o en su defecto hacia dónde yo voy a atender mi restauración. Este es uno de los ejes más importantes en la planificación. Segundo eje es el eje Y y se encuentra en este espacio. Estas tres líneas son las que determinan el eje Y. ¿Y qué observamos en la figura? Observamos dos dientes y tenemos una flecha que va del punto interproximal más alto al punto interproximal más alto del otro diente, de los dientes adyacentes, y en pocas palabras, ¿qué me mide? El espacio mesiodistal. Cada uno de los implantes en Straumann tiene un espacio mínimo para poder contabilizar el diámetro del implante y asimismo la restauración futura. Entonces, de esta manera yo puedo determinar si el espacio que tengo en ese espacio desdentado es el ideal y qué tipo de implante me puede llegar a funcionar en esa zona. Y por último, el eje Z. El eje Z es una línea que permite perfectamente bien determinar cuál es el eje longitudinal del implante, o en otras palabras, el eje sagital, el centro del implante. ¿Y por qué lo necesito hacer? Porque debemos de recordar que biológicamente hablando, si yo tengo dientes naturales adyacentes a la zona en donde colocaré un implante, debo de respetar las distancias biológicas ideales para la formación adecuada del hueso, así como la formación de mis futuras papilas en la restauración. Entonces, este eje es importantísimo y en esta regla también lo podemos determinar. Igual que en los otros dos ejes, cada uno de los implantes en el sistema de Straumann puede ser determinado perfectamente bien, tomando como referencia, como lo observamos aquí en este dibujo que tenemos nosotros en esta área, podemos ver cómo se encuentra la figura de un diente, la flecha que me está indicando el punto interproximal más alto del diente adyacente, hacia dónde, hacia el eje longitudinal del implante o hacia el centro de mi implante. Esta herramienta de diagnóstico es indispensable tenerla en el consultorio para hacer un diagnóstico tal vez inclusive rápido, si ustedes lo quieren visualizar de esta manera, pero nos da ya una idea mucho más clara de lo que necesitamos determinar para el momento de la colocación. Y podemos entonces utilizarla de manera directa en la boca del paciente, moviendo la regla acorde a el diámetro o la distancia que nosotros queremos medir en el paciente. Esto nos permite entonces determinar si los espacios, las distancias son las ideales para la colocación y nuestra tendencia es a la selección del implante de manera correcta. Otra de las cosas que nosotros obtenemos del encerado de diagnóstico es la posibilidad de entender dónde va a estar dimensionada la futura corona clínica. Esta futura corona clínica, dijimos, en la parte importante de las reglas de la implantología, es la que nos determina dónde va a ser posicionado el implante. ¿Por qué? Porque el implante tiene que ir como una extensión de esta corona clínica que tiene el paciente.
No debe de ir primero el implante y después la restauración. No, nuestro fin es este, nuestro fin es devolverle esto al paciente y lo tenemos que lograr de una manera correcta. Entonces el implante debe de ir colocado como una extensión de esta corona clínica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer adicional a esto? Pues entonces determinar cuál va a ser la posición correcta del implante. Y lo podemos llegar a hacer y lo podemos utilizar ¿por medio de qué? De una guía quirúrgica. En Straumann estas son las segundas herramientas de diagnóstico que nos pueden ayudar para hacer una guía quirúrgica restrictiva. A través de un acetato que obtenemos del encerador de diagnóstico, podemos determinar con mi regla T, con la regla T, cuál es el eje longitudinal, el centro de mi implante, marcarlo. El mapeo óseo ya me determinó qué anchura yo tengo de crestas, qué altura tengo de hueso, y entonces determinar este eje y entonces hacer nuestra perforación correcta. Una vez haciendo esta perforación, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la colocación de este pin o perno que viene perforado con diferente, que puedo yo manipular en cuanto a altura dependiendo del tipo de diente que vaya a hacer la colocación para el implante, y entonces poner nuestra perfecta guía de hacia dónde queremos dirigir la colocación del implante, de una manera que podamos colocar ese implante como una extensión de esa futura corona clínica y tener entonces éxito en la rehabilitación. Sea que hagamos guías quirúrgicas nosotros o sea que utilicemos los sistemas ahora computarizados o digitalizados, eso no exime que nosotros hagamos el uso de esta guía quirúrgica para hacer la colocación mucho más precisa, certera y que nos permita a nosotros tener una planificación y obviamente un pronóstico bueno en el tratamiento. Otra de las herramientas que nosotros utilizamos en Straumann son estos balines radiográficos que permiten hacer una férula radiográfica. Igual, a través de un acetato que podemos mandarle hacer al paciente, vamos a incrustar estos balines radiográficos que se tienen en Straumann, que tienen un diámetro de 5 milímetros, en los que el paciente puede ir posterior a que nosotros hacemos esta férula radiográfica a tomar una radiografía panorámica y entonces observar dónde se encuentra este balín radiográfico. ¿Y para qué necesitamos esto? Para determinar la altura de hueso que tenemos para hacer la colocación correcta del implante. Este tipo de férula radiográfica funciona con esta regla que ustedes tienen aquí. Esta regla que te dice, tú vas a multiplicar el diámetro real que tienes del balín radiográfico por la cantidad de hueso disponible. ¿Y cómo yo mido la cantidad de hueso disponible? Muy sencillo. En mi radiografía voy a determinar cuál es el límite de la cresta ósea que yo tengo. Y de ahí voy a medir con una regla hasta donde se encuentran las estructuras anatómicas importantes. Por ejemplo, en esta radiografía que tenemos el conducto del nervio dentario inferior, la salida del orificio mentoniano, la involución, aquí se alcanza a ver la involución del nervio dentario inferior. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Sacar una medición de cresta hasta donde está la estructura anatómica importante. Y eso es lo que vamos entonces nosotros a determinar y multiplicar por el diámetro del balín radiográfico. ¿Y qué vamos a hacer después? Lo vamos a dividir entre el diámetro de la bola, pero radiográficamente. Por ejemplo, aquí tenemos el caso, aquí muy claro, nosotros estamos teniendo el diámetro real del balín es 5 milímetros, la cantidad de hueso disponible son 15 milímetros, esto lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir por el diámetro del balín, pero en la radiografía. Esto que nos da un resultado de 12.5 milímetros de espacio. ¿Qué nos dicen los especialistas? Bueno, ok, ya tienes esa información, entonces ahí está el espacio que tú tienes de hueso para hacer la colocación del implante. Pero ¿qué nos dicen ellos? Para cuidarte y no pasarte de la línea, debes de tomar siempre como una distancia de seguridad 2 milímetros. Entonces, a mi resultado que yo tuve, que fue 12.5 milímetros, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar 2 milímetros. ¿Y qué distancia me quedan? Me quedan 10.5 milímetros.
puntos para la colocación de mi plata. Y de esta manera puedo determinar sencillamente la longitud de hueso que tengo para hacer la colocación. Obviamente esta no es la única manera de determinar la distancia que tengo. Ahora los sistemas computarizados con la tomografía axial computarizada o el COMIN nos permiten hacer un diagnóstico mucho más certero de cuál es la distancia, la calidad y el espacio de hueso que yo pudiera tener. Siguen siendo al final de cuentas elementos de diagnóstico para el uso ideal. Otra herramienta que nos sirve para la buena planificación es este instrumento que se llama indicador de distancia. Este tipo de instrumento me permite a mí determinar, sea para el implante tissue level o sea para el implante bone level, la distancia que voy a guardar entre el eje longitudinal de un implante y el otro. Y asimismo también jugar con esa posibilidad para el marcaje que hacemos cuando empezamos con el protocolo de fresado. Este indicador de distancia permite que sus brazos, los brazos del indicador, los coloquemos en las distancias correctas que va a haber entre eje de un implante a eje de otro implante, cuidando perfectamente bien estos espacios y entonces hacer correctas colocaciones de implantes. No tenderá a dejarlos separados o muy cercanos, de tal manera que pongamos en riesgo el procedimiento. Debemos de cuidar estas distancias y este instrumento también nos permite hacerlo. Cuando nosotros hacemos la selección correcta del implante, tenemos que considerar todos estos factores. Estos son los criterios para la selección. Debemos entender cuál es la relación corona-implante, qué fuerza masticatoria vamos a estar ejerciendo a través de esa futura restauración, cuál es la calidad, la cantidad y el biotipo gingival, así como del hueso en el que estamos trabajando y las zonas y las estructuras importantes que tenemos en la zona para correctamente hacer la selección. Y entonces, una vez teniendo todo este conocimiento, irnos ahora sí a la selección del implante. ¿Será un implante soft tissue level? ¿Será un implante bone level? Tomaré yo como referencia las plataformas, los cuellos, los diámetros, las distancias, porque todas estas características son importantes a determinar. O mi tendencia será a la selección del implante bone level. Por diámetros, por longitudes, yo debo de conocer cuáles son las características que tengo para llevar a mejor término esto. Las indicaciones en algún momento las vimos, también cuáles son por diámetro los tipos de implantes que tenemos en Strauma, cuáles son sus indicaciones y a qué dientes pueden ser o en qué dientes o en qué tipo de rehabilitaciones yo puedo utilizar los implantes por diámetro. Estas características son al final de cuentas ideales para la colocación y nos permiten entonces trabajar de una manera mucho más ideal, llevando a buen término el tratamiento con nuestros pacientes. También es importante determinar si va a ser necesario hacer colocación de uno, dos, de qué tipo, muy largos, muy delgados, muy anchos. Hacer la colocación correcta implica determinar todas las necesidades pertinentes en el paciente y distribuirlas de una manera mucho más adecuada. También en Strauman se tienen claros lineamientos de cuánto es lo mínimo que tengo de anchura en hueso para hacer la colocación de los implantes dependiendo del diámetro del cuerpo del implante. Estas características las vemos nosotros a más detalle, con más detalle en nuestros cursos quirúrgicos y obviamente les extendemos la invitación para asistir. Al final de cuentas, la planificación hacia dónde nos dirige, a no hacer este tipo de cosas, a no poner implantes de manera aleatoria, sino tener perfectamente definido cuáles son las características, cuáles son las necesidades del paciente, utilizar las herramientas de diagnóstico que nos da la casa comercial Straumann para no cometer este tipo de errores. Esto no se puede seguir viendo en implantología. Tenemos que hacer una excelente planificación. Y en casos en los que podemos iniciar en este camino en implantología, que pueden ser sencillos, tener colocaciones exitosas, perfectamente bien dimensionadas y perfectamente estéticas, con un pronóstico bastante bueno, con un pronóstico de largo plazo para el paciente, porque lo que ofrecemos tiene que ser eso, un pronóstico a largo plazo.
corazón. Así es que estas herramientas de diagnóstico y de planificación pueden servirles a ustedes perfectamente bien. En el sistema Strauma las tenemos, que es la regla T, el indicador de distancia o abanico. También tenemos los pines y pernos para hacer las guías quirúrgicas restrictivas y asimismo también los balines radiográficos que pueden ustedes utilizar para hacer esta férula radiográfica y entonces obtener un diagnóstico a través de este tipo de técnica. Estas son las situaciones y las cosas que nosotros debemos de tomar siempre en consideración para hacer un buen diagnóstico, para hacer una buena planificación. Y en resumen, ¿qué pudiéramos llegar a decir? Que en definitiva, nosotros no podemos hacer colocación de implantes de manera aleatoria. Tenemos que hacer una planificación protésica, tenemos que hacer una planificación quirúrgica y recordar siempre cuáles son las indicaciones y contraindicaciones del uso de los implantes. En la planificación protésica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar qué tipo de oclusión tiene el paciente, en qué espesores nosotros nos estamos desarrollando, qué necesidades protésicas tenemos que cubrir en cuanto al tipo de dientes, cuántos son, en qué zona de la boca se encuentran, hacer encerados de diagnóstico que nos permiten determinar entonces dónde va a estar la futura restauración y que por lo tanto el implante tiene que ir como una extensión de esa futura restauración. Y en el caso de la planificación quirúrgica, ¿qué debemos de entender? Debo de entender qué base, qué calidad, qué volumen, qué cantidad de hueso tengo para hacer esa colocación correcta. Si no tengo esas situaciones, debo de llevar a mi paciente a la idealidad a través de procesos de regeneración, a través de procesos quirúrgicos que me permitan a mí, sea por parte del especialista en cirugía o por parte del especialista en periodoncia, llevar a mi paciente a la idealidad en el tratamiento con implantes. Esta necesidad la tenemos que cubrir y la tenemos que entender perfectamente bien. Y considerar para el paciente el hecho de que su tratamiento pudiera llevar más tiempo del que nosotros pudiéramos imaginar, porque vamos a llevarlo a un estado ideal para la colocación de su tratamiento. Obviamente, el largo del implante, ya lo vimos, tiene mucho que ver con la cantidad de hueso que yo tenga. En Straumann hay longitudes suficientes para cada una de las necesidades. También en Straumann hay diámetros diferentes para cada necesidad del tipo de rehabilitación. Y entonces esto permite que yo pueda seleccionar tanto diámetro y longitud del implante de una manera mucho más correcta. Protésicamente hablando, voy a hacer mi tendencia de la selección del implante hacia cuál es el que me va a dar a mí mejores resultados. También por el biotipo gingival de mi paciente, por la calidad que tenga yo de tejidos blandos. Sin olvidar, obviamente, que cada implante tiene una indicación, tiene una contraindicación y por lo tanto debo de seguir esas pautas para hacer de esto un tratamiento exitoso. ¿Qué más podemos entender o qué más podemos tener de Straumann? Que realmente tiene muchas ventajas este sistema. Las ventajas que tiene es que ha diseñado instrumentos de diagnóstico que permiten que nosotros trabajemos de una manera más precisa, simple, dirigida y que hagamos las cosas más fáciles para nosotros. Tenemos la regla T que nos proporciona las dimensiones protésicas en esas distancias, en relación interoclusal, en espacios mesiodistales y para determinar el eje longitudinal de mi implante. Para cuando necesito yo planificar, tengo este tipo de instrumentos y para cuando voy a hacer la colocación, entonces tengo un indicador de distancia, un abanico que me permite jugar con la distancia correcta que va a haber entre implante e implante, dejando siempre como parámetro también la futura restauración a colocar. ¿Que tenemos herramientas para hacer férulas radiográficas? Sí, las tenemos. Tenemos los balines radiográficos que sirven para hacer este tipo de diagnóstico. Y a través de una regla sencilla, una fórmula sencilla, yo puedo obtener esas ventajas, esos beneficios. Así es que tenemos todo de dónde escoger, tenemos todo de dónde echar mano nosotros para la colocación correcta de los implantes.
y también para ser una guía quirúrgica. Estas características nos permiten entonces tener un pronóstico mucho más certero, más reservado, pero no reservado, sino que lo podamos nosotros llevar a buen término en nuestros pacientes. Esta presentación propiamente está encargada a decirles a ustedes hacia dónde tenemos que tender nuestra selección del paciente, cómo debemos utilizar estas herramientas de diagnóstico que tiene Straumann y usarlas en nuestro beneficio. Estas son las características de este sistema y que, pues bueno, ahora que las conocen, pueden ustedes utilizarlas para su planeación durante el procedimiento que van a hacer en sus pacientes. Pues, en resumen, estas son las características que nosotros podemos entender y pues vamos a partir, si tienes a bien este acto, a la encuesta y a la sesión de preguntas y respuestas.